Hola, buenas noches para todos, bienvenidos, ¿cómo están? Un saludo acá para la audiencia de GoToWebinar, un saludo para la audiencia de Facebook Live, que siempre se están conectando con nosotros a las 7:30 p.m. de domingos a jueves. Me presento para los que no me conocen. Mi nombre es Sebastián Hernández, soy trader y analista profesional y en convenio con Tickmill. Estamos trayendo esta serie de webinars de domingo a jueves. Hoy tendremos nuestro último webinar de la semana, una sesión abierta de preguntas y respuestas. Un saludo por acá para Edison, para Omar, ¿cómo estás? Mauricio, pura vida para ti también. Zambrano, buenas noches, ¿cómo vas? Holman, Castillo, Fabián, buenas noches. Por acá David, ¿cómo vamos? Álvaro, muy buenas noches, ¿cómo estás? Ever, muy buenas noches para la audiencia también de GoToWebinar que está acá conectándose. ¿Cómo están? Bienvenidos. Espero que estén muy bien. ¿Cómo han visto ese mercado? Y estuvo súper loco, ¿no? Súper, súper loco. Yo operé euro, cerré como en 0.5 a 1, porque eso ni siquiera fue 1 a 1. Ahora les muestro. Euro-yen terminó cayendo hasta el 3 a 1, después rebotó. Y la verdad, no veo nada para esta noche ni para mañana. Entonces, bueno, a menos de que tengan un activo, bueno, de pronto, no sé, de pronto Libra Yen en el rebote que planteamos ayer, pero no sé, está complicado el mercado y estuvo muy, pero muy feo, muy raro, comportamientos muy extraños. Subía un momento, en una hora subía, en la segunda hora caía, estuvo agresivo. Hendrix, ¿cómo vas, mi hermano? Buenas noches, ¿qué tal todo? Trump está muy enojado con China, nos dice Luis. Así es, Luis, es que este virus nos tiene enojados a todos. Esto ya se volvió un virus endémico, pues parece que va a ser un virus endémico, dice la OMS. Bien, es decir, que podría vivir con nosotros por el resto de nuestras vidas como una gripa normal. Cada día pues se identifican nuevas secuelas del virus en niños, en adultos. Bueno, en fin. Mucho. Mucho problema, como dirían los gringos, mucho problema. Un problema muy grande este tema, la verdad que sí. Hoy estaba hablando con colegas, compañeros, amigos, que están muy preocupados porque la situación económica no es fácil, ¿no? Yo sé que hay mucha gente que tiene, pues, empleos. Por ejemplo, tengo muchos amigos que trabajan en bares, en restaurantes y, pues, imagínense, Felipe, muy buenas noches. Tem, buenas noches. Jaime, muy buenas noches, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Hola, Cristian, ¿cómo vas? ¿Qué tal todo, mi hermano? Bien, listo. Mientras va llegando la mayor cantidad de audiencia, vamos a leer el aviso legal y de riesgo. Recordemos que operar con contratos por diferencia, lo que son los CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo y no es adecuado para todos los miembros del público en general. Recordemos que la información presentada no es una recomendación de inversión, tampoco es asesoramiento financiero. Saludo acá para Jorge, muy buenas noches. Dicen que USA va a dejar de ser potencia por por las deudas. Pues eso podríamos haber dicho en el 2008, después de la crisis financiera. La verdad es muy difícil, Tem, es muy difícil que Estados Unidos, bueno, depende, porque Rusia, digamos, bueno, mi carrera, como les he contado, yo soy internacionalista. Precisamente me ocupaba de esos asuntos de estudiar el tema de las potencias y demás. El problema es que, bueno, sí, si bien Rusia ha crecido mucho, Estados Unidos tiene el control de la moneda mundial. Y desde que Estados Unidos tenga el control de la moneda mundial, pues va a ser difícil que deje de ser potencia. Libra Yen, el movimiento se está dando lento, pero sigue subiendo. Sí, Luis, yo cancelé la hipótesis ayer porque empezó a caer. Operé el euro dólar al alza. Ahorita te muestro la operación. Fue, la verdad, súper pequeña. Estaba revisando hoy mi estado de cuenta y mayo pues no he subido mucho porque he tenido muy pocas entradas, la verdad, pero pues bueno, es que el mercado tampoco ha dado mucho, acá se los voy a poner. Estaba revisando el activo que más operado ya se volvió euro dólar, yo creo que por la operación de hoy. Le sigue el australiano y le sigue el dólar contra el canadiense. Vamos a ver si por acá sale el euro-yen. ¿Dónde estará euro-yen? Euro-yen, este verdecito. Bien, este mes,
Bueno, en profit voy $42, en el retorno total de en 51 días ha sido 23.8, la idea mía es cerrarlo en un 15 a 20% mensual. Sin embargo, pues este mes no ha estado tan, pues mayo no ha sido tan buen mes para operaciones, ¿no? Han sido pocas las operaciones. Un saludo para Carlos, para Abel, muy buenas noches. Entonces, vamos a ver cómo está mi profit factor, 1.76, eso también tiene que subir. Pero bueno, mi risk reward ratio está en 2.22. Hay que mantenerlo, tratar de mantenerlo en 3. ¿Listo? Es para mostrarles pues que hay que tener constancia con este tema. ¿Listo? Eurolibra, perdón, cayendo. ¿Será que cae más? Ya lo revisamos, Eddie. Claro que sí. Buenas noches, Freddy. ¿Cómo estás? Bueno, les voy a mostrar la operación que hice en el euro. Después de estas colas de piso, yo entré a mercado. Le puse stop loss por acá. Alcanzó a subir bastante, alcanzó a subir más del 1 a 1. Sin embargo, pues yo estaba en muchas otras actividades. Pasé mi stop loss a break even, como es normal, riesgo cero después del 1 a 1. Cuando estaba devolviéndose con esta vela fuerte, tomé utilidad. Como iba a tomar en el 1 a 1, no alcancé. Y después se cayó. Si lo hubiera dejado abierto, pues me hubiera dejado en break even, me hubiera dejado en ceros. Nunca me hubiera tocado el stop loss, pues después rebotó. Pero pues es que el mercado estuvo muy, pero muy duro, o sea, la verdad, estuvo fuerte hoy. Euro yen en la operación que habíamos plantado, que yo planteaba, perdón, que a mí me cerró, pues por el spread me sacó en 1 a 1, cayó hasta casi el 4 a 1, casi toca el 4 a 1 y la tenemos. Sí, estuvo muy cerca de tocar el 4 a 1, después ya rebotó completamente fuerte. Entonces, pues nada, euro yen va a caer y duro. Pues sí, tiene pinta este máximo menor de H4 en hombro, cabeza a hombro. Yo lo dejaría para la próxima semana, tal vez para la próxima semana haya muy buenas oportunidades. El S&P, pues hoy rebotó fuerte, rebotaron fuerte los índices americanos. Aquí podemos ver ese fuerte rebote que tuvieron. Sin embargo, mi pronóstico sigue siendo muy bajista. El problema es que no está tan sencillo negociarlos, ¿no? Está un poco complicado, pero mi pronóstico sigue siendo bajista, Nicolás. ¿Listo? Tanto para, bueno, el DAX fue un activo que siguió un patrón anoche, dio un máximo menor, que yo no operé porque estaba en una zona de soporte, pero acá lo dio, y hubiera llegado, sí, casi el 3 a 1, más o menos. Hubiera sido una bonita operación. Después ya rebotó fuertísimo, pero pues bueno, digamos que sigue siendo un pronóstico bajista. Ese rebote, no se asusten. Yo sé que parece. Digamos que, claro, en el diario parece una super cola de piso, pero recordemos que también es un hombro cabeza a hombro y yo le presto más atención a la alineación multitemporal que al patrón técnico como tal, ¿listo? Y un saludo acá para Sarabia. ¿Cómo estás, Reinaldo? La semana pasada hice $70 en 2 días y en esta semana perdí como 40, mucho stop y otros en cero. Si es que esta semana, Reinaldo, ¿para qué vamos a hacer? Yo estoy en break even en esta semana. Bueno, no, voy en positivo como 1 a 1, pero pues eso no es nada. O sea, eso es muy poquito, pero bueno, pues nada que hacer, tampoco se puede forzar el mercado, ¿no? No todas las semanas pueden ser entonces. Qué bien, Álvaro, súper bien, te felicito. $47 en el DAX, muy bien, felicitaciones. Yo lo iba a operar, pero pues el soporte me limitaba. El canadiense, pues yo lo sigo viendo muy alcista. Pero es que en los intradías es donde me preocupa. A ver, yo que quisiera ver para la próxima semana sería súper interesante nuevamente que el activo venga y termine de completar este mínimo mayor, rebotando en este 1.39794. En esa zona nuevamente podríamos buscar compras para el activo. ¿Listo? Esta resistencia, miren cómo el activo está fluctuando entre esta resistencia y este nivel de soporte. Entonces hay que tener en cuenta que cuando salga, ya sea para abajo o para arriba, pues van a venir muy buenas oportunidades en el activo, ¿listo? Con mucho gusto, Álvaro, felicitaciones, qué bien. Por acá, Camilo, Sebastián, quisiera realizarte dos preguntas de novato. Tranquilo que hoy es sesión de preguntas y respuestas, Camilo, pero no he encontrado una respuesta concreta y quizá me puedas ayudar. Claro que sí, pregúntame, no hay ningún problema, no te preocupes que esta sesión es para todos, para los que apenas están empezando, para los que son expertos, para los que van medio medio, para todos. Lo bueno es superar el plan, pase lo que pase. Muy bien, qué bueno escuchar eso de ti, Reinaldo. Súper bien, me encanta oír eso. Ah, no, Andrés, súper bien, $97 en Euroyen. Mejor dicho,
Entonces estamos ganando plata. ¿Quién? Bueno, a mí ya me han prometido cervezas y que mejor dicho, cuadren un asado cuando todo esto pase, hacemos un asado de traders y me invitan. Yo soy un invitado especial. Mentiras. Mentiras. Bueno, sí sería chévere reunirnos, pero bueno, con todo este tema difícil, ¿no? Por acá nos dice, es que me están llegando como los mensajes repetidos ya. Buenas noches, Andrés, ¿cómo estás? Bueno, para lo que les digo, para esta semana, no, usé una de 30 alguna vez, la de 50. Hola, José, buenas noches. ¿Cómo vas? Listo, vamos a ver qué más hay por acá. Es que la verdad, bueno, el yen también rebotó fuerte lo que dijimos. Ah, recuerdan, en el yen habíamos dicho que esta fuerte caída me gustaba porque había perdido toda la sobrecompra. Rebotó súper bien y sí hubo patrón. El patrón lo hizo por acá. Bueno, uno a uno. Pues para esta condición de mercado no hubiera estado mal. También hizo otro patrón hace poquito. Hace muy poquito hizo acá como una P. Esta P se habría podido operar algo así. Algo por más o menos así. Pero bueno, pues ya no se operó. Ya nada que hacer. Igual ya está un poco extendido en H1. Me preocupa esa extensión. Saludos por acá. Por acá nos dice Sebas que esta semana no dice ni lo del chimichurri. ¿Cómo se podría preparar para la sesión americana, ya que es tan rápida y no da tiempo como la asiática? Sí, es totalmente cierto, David. Digamos que en esa $342 con 80, pero en demo. Ah, pero bueno, Luis, desde que sea de acuerdo a tu plan, sea en demo, en real, no importa. Saludos por acá para Arturo, Jesús que se apunta para el asado. Mientras dure el confinamiento, hay que hacer billete para después festejar con águilas y unas niñas. Ah, bueno, me gusta esa celebración. Yo entré en ese patrón del dólar yen en demo. Qué bien, Camilo, súper bien. Oye, yo sí decía, ¿dónde está Camilo? Ya iba a preguntar por ti porque no vi por aquí tu saludo. Ya me estaba preocupando, dije, ¿será que Camilo no pudo asistir a la sesión? Pero qué bueno tenerte por acá. Y súper bien, en demo, lo que sea, desde que uno le coge el tiro al patrón, súper bien. Gracias, estoy empezando a realizar los análisis y quiero saber lo siguiente. Después de que el precio rompe el soporte o resistencia cuando sale una consolidación, ¿en cuánto pondría mi stop loss y cuánto de esperar en take profit? Pues a veces el stop loss me saca de operación, pero el precio logra tomar el rumbo. Listo. Bueno, eso es tal vez es lo más difícil que hay en este mundo, Camilo, que bueno, yo no, yo apenas tengo 6 años de experiencia. Conozco gente, una vez tuve un maestro que tiene 22 años de experiencia en el trading, que todavía me decía, es que eso es muy difícil. Yo lo que te recomiendo es operar en marcos como el de una hora y, por ejemplo, mira, si yo hubiera operado este patrón, mira la distancia entre entrada y stop loss, o sea, la fluctuación del activo, más o menos que tu Fibonacci y tu punto de entrada tenga una distancia similar a esta que te estoy trazando. Ahora, nunca va a haber un punto exacto, ¿listo? Nunca va a haber un punto exacto, pero pues digamos que es algo que sirve como análisis. Yo te recomendaría en demo o con una cuenta real, pero arriesgando poco. Ya lo revisamos antes, el oro ya lo revisamos, ¿listo? Dame un segundito, ya miramos y vemos qué tal. Muchas gracias, Arturo. Los aguacates, muchas gracias y esperemos que lleguen muy bien. Ya la próxima semana salen rumbo a Rotterdam desde Perú. Dólar yen en compras, nos dice David. Bueno, sí, yo lo veo alcista. Lo único que me preocupa es la resistencia. A ver, esa resistencia, ¿por qué está ahí? No creo que esa resistencia no está mal. No, no, sí, tiene muy buen espacio. Tiene espacio en diario, está bien. Josué, ya revisamos el oro. La entrada perfecta, yo creo que ni siquiera yo tendría esa respuesta, Luis. La entrada perfecta depende mucho del marco de tiempo, del trader, del riesgo. Por ejemplo, para mí una entrada perfecta habría sido esta del Y. Esta es una entrada que a mí me hubiera encantado.
Este espacio de Fibonacci me parece perfecto. Pero pues bueno, ni modo, yo no sé por qué no estuve pendiente del Y. Bueno, sí, no, sí, sé. La verdad es que he tenido varias cosas en la cabeza y tuve un problema ayer con otra cosa y he estado súper distraído. Siempre si realizas 3 a 5 presiones por semana y una de ellas es cero ganancia y cero pérdida, break, no sé cómo se escribe. Entonces, este acontecimiento te quemó uno de los cupos del número de operaciones de la semana. Muy, muy buena pregunta, Andrés. Yo lo tomo, ese acontecimiento lo tomo como que no me quema. ¿Listo? Entonces, cuento como si eso no hubiera sido una operación. Buenas noches, Master. Cuando consideras un activo alcista bajista mínimamente en semanal con solo una cola de techo o piso basta, por ejemplo, como analizaste en el eurodólar para hacer largos. Ah, no, vale, no, 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 no. No solamente cuenta eso, cuenta en el eurodólar, no solo fue la cola de piso, fue también el fuerte soporte del que hemos venido hablando. ¿Listo? La verdad, todo partió de este soporte donde una, dos, tres, cuatro, y esta podría ser la quinta vez en rebote. Aquí está marcando como una cola. Bueno, esta vela apenas se está formando. Ah, perdón, ya terminó como una cola. Pues a mí me gusta el euro. Si el euro hiciera una P o un mínimo mayor por encima de esta zona, creo que sería bullish. Y tiene espacio hasta el 1.0. 8, 9, 50 aproximadamente, tiene buen espacio. Buen espacio. Libra-dólar en venta, claro que sí, David, con mucho gusto ya lo revisamos el Libra-dólar, pero un momentico que me han pedido el oro y no me quiero saltar el oro. Sí, pues está en una fuerte resistencia, miren ya, la tercera vez que se toca, la sobrecompra ya se hace evidente. Sin embargo, recordemos que no es el momento para ventas porque antes de que caiga puede venir una etapa de lateralidad. Recordemos esas etapas de mercado, ¿listo? Master, la M200 en periodo diario actúa como un soporte más fuerte que los demás periodos. Sí, pero acuérdate que es SMA, pero sí puede actuar como nivel de soporte, pero no más fuerte. No necesariamente más fuerte. Yo estoy operando una cuenta real en centavos. Qué bien, Hendrix, eso está muy bien. ¿Ticmill tiene cuenta Cent? Creo que no, Saúl. La verdad, creo que no. No estoy absolutamente seguro, pero creería que no. Yo solo utilizo una línea de tendencia, soporte y resistencia si pido para mis operaciones. Es importante. No, para nada. No es nada importante, David. Nada importante. Yo creo, por lo menos a mí lo que me ha servido es el precio límite. El único indicador que manejo es la media móvil de 200. Y qué pena, David, con usted. Hasta ahora me acuerdo que no le terminé de responder la pregunta. En ese caso, David, lo que uno tiene que hacer, pues, es empezar a buscar patrones, no tanto mínimos mayores, sino Ps o Bs. ¿Listo? Una P de dos velas ya es una, puede formar una entrada. Yo compré en eurodólar en 1.07941. Estoy pensando que llegará hasta 1.08707. Ya revisamos 1.08. 108707. ¿Qué pasó? 108. Sí, tiene mucho espacio. Tiene mucho espacio alcista. Yo estoy esperando. A ver, dependiendo cómo esté esta formación, me gustaría volverle a entrar. Porque es que miren, o sea, es que la ganancia de esta mañana fue 1 euro con 10, 1 euro, $1, es que estaba pensando en aguacates. $1 con 19 centavos, eso no. Es que esta semana ha estado cruda, cruda, cruda. Necesito al menos una operación con un 2 a 1 al menos. ¿Listo? Porque es que ha estado cruda esta semana. No veo muchas cosas interesantes. Vamos a ver. ¿Qué más? Es que, bueno, bueno, Libra Yen, que habíamos pronosticado esa subida. Si se acuerdan, yo le tracé entonces el FIBO ayer, algo así, no me acuerdo exactamente, pero era como algo así. Me acuerdo que era bien, al revés. Algo así, más o menos. Pero bueno, cuando hizo esto, pues yo ya me salí, pues quité la operación, quité la programación, porque pues finalmente eso dañó el patrón. Por acá marco una cola de piso. Me gustaría ver un rebote, pero es que no sé por lo que mañana es viernes. Tal vez yo creo que este Libra Yen ya lo dejaría para la próxima semana. Me gusta más euro. Estaba esperando el euro australiano por encima de esta resistencia, nunca se dio, entonces nada que hacer. Gracias, Sebastián, por tu respuesta. Revisar el Fibonacci. La última pregunta sería: ¿estamos en toda la gran mayoría de webinars y sé que debo trazar soportes, resistencias en mensual, semanal y diario y realizar un H4 y analizar un H4 y H1? Pero si sí quisiera bajar en tiempo y operativa.
Sí, claro que sí, Cristian. Es recomendable siempre y cuando alinees entonces el marco diario y el de 4 horas. O sea, si el de diario y el de 4 horas es alcista, busca una operación alcista en 15 minutos. Por acá nos dice Álvaro, un segundo que es que se me fue. Sebas, no te aburres de operar una cuenta de 100 o $200, se tiene que poner lotes de 0.01 y la ganancia es muy poca. No es mejor operar con una cuenta de 1000 a 3000, donde puedes sacar mejores cantidades. Ah, no, claro, Álvaro, es que no, yo tengo una cuenta mucho más grande. Pero la tengo en futuros, ¿listo? Yo tengo esta cuenta, la hice con otro, digamos, con un, o sea, le quería mostrarla. Es que cuando tú muestras una cuenta que ya fue fondeada, pues la gente empieza como a desconfiar de eso, ¿sí? Esta cuenta la fondeé hace poco para que la gente vea que no hay irregularidades, por eso la tengo pública, para que la gente, pues, mire el historial, que el historial lo hago, pues, en vivo. Pero claro, no, pues me aburriría totalmente esto. Yo no tengo pensado ni siquiera retirar la ganancia de esta cuenta. Si la llevara, supongamos, a $5000, obviamente eso va a tardar mucho tiempo, no la retiraría, simplemente quiero mostrarla, ¿listo? Pero no, claro, sería muy aburrido, y sobre todo yo, que he sido un trader que ha transado con muchas cantidades mucho más grandes, ¿no? Por eso tengo también mi cuenta de futuros, pero pues en Tickmill, recordemos, yo no puedo hablar de ese tema. Porque estamos, la política de privacidad es que solamente puedo nombrar a Tickmill, ¿listo? Porque pues precisamente es el broker que me está pagando por hacer esto, entonces no puedo ir a nombrar, ah, es que mi broker de futuros es este y mostrarles la cuenta de futuros, eso no lo puedo hacer, ¿listo? Pero sí, no, claro, sería súper aburrido. Súper bien, David, esa es mi forma también, yo gané 11 centavos, desde que sea ganancia, es ganancia. Por lo menos, Master, ¿cómo verías en el yen si me hubieras entrado? Así rompe línea de tendencia, bajista en un impulso fuerte, alcista, retrocede, pero la siguiente vela es un engulfing, poner una orden en unos pips por encima de esta última vela alcista. El yen, pero el dólar yen, ¿cierto? Creo que te estás refiriendo a dólar yen. Yo esperaría una corrección en H4, Sebas. Me gustaría esperar corrección en H4, ¿listo? ¿Me repites lo del oro? Juan, yo creería que no es ni alcista ni bajista, debería ser lateral. Lateral, ¿listo? Debería empezar con un proceso de lateralidad antes de caer. Scalping en 5 minutos, ¿hasta qué temporalidad debería? Lo mismo. Bueno, de pronto en 4 horas podías trazar soportes, porque si te bajas a 5 minutos ya te verías de pronto afectado por el marco de 4 horas. Yo tengo dos cuentas, David. Tengo la cuenta de esta, en Tickmill. ¿Listo? Bueno, en realidad tengo más, pero pues tengo en las otras ya no las uso. Tengo cuentas, pero pues que opere de verdad esta y otra cuenta de futuros. ¿Listo? Con 100 o $200 se puede operar con más lotaje. Todo está en el riesgo-beneficio. Estoy tratando de dejar correr las órdenes porque a veces corto ganancias muy temprano. Bueno, Luis, yo te soy muy sincero. Yo soy muy experto en dejar correr las órdenes, pero en este mercado sí es complicado. Es complicado porque. Porque es que de un momento a otro el activo se va súper bien y se da la vuelta, entonces es como, wow. Yo era súper bueno en el mercado, antes del coronavirus, yo dejaba correr las órdenes, uf, lo que fuera, días enteros y sin preocupación. El consejo que te doy, pues, es hacer lo que te digo en gerencia, mover el stop loss siempre a break even y después de eso, pues ya la tranquilidad psicológica es mucho mayor. Si yo opero en 5 minutos y tengo mis marcos de tiempo de semanal diario, H4, H1 y 15 minutos para hacer mi análisis, ya opero en 5 minutos súper bien. Eso está muy bien, Arturo. Lo estás haciendo muy bien. Claro que sí, Cristian, con mucho gusto. Para eso estamos hoy en esta sesión. Por ejemplo, si con probabilidad estadística entras un buen lotaje con poco stop loss, luego aseguras con B y dejas con. Así es, completamente, Cristóbal. Por tercera vez se me cae el internet, Sebastián. Si realizas 3 a 5 operaciones por semana y una de ellas. Ah, vale, listo. Claro, se te cayó el internet. Si me tocó el break-even, no la cuento como operación y por lo tanto no me quema los otros. O sea, digamos que si es mi primera operación, cuento como si no hubiera operado en esa. Si tienes una cuenta de $3000 y gano, si tengo una cuenta de $3000 y gano otros 3000 con un apalancamiento de 100 a 1, ¿cuánto retiraría? Ganas. No entiendo, Abel. O sea, ¿cuánto retiraría? No te entiendo. O sea, pues puedes retirar todo. Sebas, ¿cómo puedo hacer para dejar correr las operaciones y no estar encerrado abriendo muchas operaciones? Apenas empieza a devolver un poco y cerrando y al final muchas veces sigue con el movimiento. Eso sí te recomiendo mucho Predestin Barger, el libro del entrenador de trading. Te da unos consejos increíbles para esos sentimientos de afán y euforia.
Un segundito. En esas dos cuentas operas las mismas operaciones. Como el 75%. En la otra cuenta opero mucho menos. ¿Listo? Opero, digamos, por ejemplo, el euro no lo operé. El euro yen tampoco. Solamente opero divis pares mayores, como lo son pues las divisas, y opero mucho. Bueno, antes operaba mucho los índices americanos. Acá en esta cuenta me toca operar el DAX porque es el único que tiene micro lotes. En la otra opero más índices americanos. Cuando está en 1 a 1, muy buena pregunta, Darwin. Cuando llega la relación riesgo-beneficio de 1 a 1, es decir, cuando doblas tu capital, el stop loss va a punto de equilibrio. Master, ¿cómo ve el australiano en semanal? Ve una pausa de una vela y en diario ve una cola de piso para finalizar bajista y comienza la tendencia alcista. Vamos a ver qué tal está esa cola de piso. Bueno, sí, muy bien identificada la cola de piso. Muy bien identificada. Sí, eso efectivamente es una cola de piso. En H4 ya no tiene sobrecompra. En H1. Sí, podría ser. No me disgusta el australiano. Un buen patrón en 1 hora me parece que podría ser muy alcista. Creo que tengo esto así un momentico, ya que creo que esto fue por lo de. Ya me acordé. Un momento, pongo la plantilla acá porque quiero ver qué tanto espacio, porque de pronto también podría ser el australiano la operación. En vez del euro, que este sí pues tiene mucho más, mucha más alineación, ¿no? Plantilla. Que pone un poco de zoom. Sí, me gusta. Si hiciera una P, por encima de esa P podría haber algo. Y tiene mucho espacio. Creo que incluso me quedo con esta en vez de euro porque tiene mucha más, pues digamos, mucha más alineación el coronavirus. Un segundito porque es que no he podido leer todas. Estaba acá. Me pasa que cierro antes las operaciones y dejo de ganar un poco más. Así es, eso les pasa a todos, pero de eso toca corregirlo. Hola, Master, buenas noches desde Cajicá. Hola, Elena, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Master, ¿cómo puedo controlar las emociones y la ansiedad al operar? Te recomiendo mucho el entrenador de trading, Camilo. Es un libro excelente de Preston Barger, el entrenador de trading. Con ese libro, créeme que vas a encontrar todas las respuestas. Claro que sí, ya se los pongo en los comentarios, ¿listo? Hola, buenas noches. ¿Cómo es el nombre del libro para el manejo de emociones? Listo, ya se los pongo. Un seguro. Leo aquí todas las preguntas y ya se los voy poniendo. El entrenador de trading y el autor es Brett Steinbarger. ¿Listo? Ahí se los dejé en los comentarios. El coronavirus nos lleva locos a todos. Hoy estaba ganando en los índices y se dieron la vuelta. Sí, totalmente, Andrés. El coronavirus es duro. Es duro, antes del libro de psicología, ¿cómo hacen? ¿Cómo así? No entiendo, Andrés. Con gusto, Freddy. Yo creo que muy, muy bien analizado ese australiano. Un segundito. Freddy, muy, muy bien analizado. Muy buen, sí, 1-1-4, Luis. Está muy bien, me gusta mucho. ¿Qué me gustaría? Que se mantenga en asiática, porque es que no tiene patrón aún. Que se mantenga, listo. Ojalá en esta zona, ta, 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 ta. Y por encima de este nivel, me parece que el activo sería muy, pero muy bullish. ¿Listo? Ojalá diera el patrón, porque si da el patrón, yo me voy largo. Me voy largo porque yo quería irme largo en euro y en segundo, por acá estaba viendo una línea con H1, una línea que no sirve a esto. Quitar esta cosa acá, que esto no está haciendo sino incomodar. Ya. Pero sí me gusta incluso más que el euro, porque es que el euro sí es un fuerte soporte y demás, pero finalmente sigue siendo muy bajista, entonces puede que salga mal. El australiano tiene más pinta alcista. Por acá nos dice Andrés, hice un corto en euro canadiense, pero me tocó el stop loss y ahí sí cayó. Depende pues cómo hayas definido tu nivel euro canadiense. Ya miramos, ¿en qué marco lo hiciste? Eurocat, uf, pues sí, está súper bajista, súper bajista, súper bajista. Digamos que hubo un patrón por acá, vela de indecisión. Digamos que a esto se puede operar de varias maneras. Tomarlo como un máximo menor, iría en 1 a 1, mi stop loss en break even, y esperar que esto se desarrolle. O la otra opción, que hubiera sido mucho más arriesgada, operar la cola de techo, bueno, aunque esto fue más una doji. Algo así como entrar a mercado y ponerle un stop loss por acá.
Esa sí estaría mucho mejor, pero bueno, yo la verdad hubiera, creo que hubiera operado más el máximo menor. Hubiera ido más con ese LH que con la vela Doji. Porque a mí me gustan son las colas, no las velas Doji. Master, muchos saludos, debo retirarme por hoy, nos vemos la otra semana. Claro que sí, Sebas, un gusto tenerte por acá y nos vemos la otra semana. Cuando Trump manda un tweet, la bolsa de valores hace muchos movimientos, ¿has notado qué sucede? Sí, así es, Luis. Sucede mucho con los índices y a veces con el dólar, cuando Trump manda un tweet. O sea, se puede hacer una reentrada en el USD CAD. USD CAD. Yo prefiero esperar a que venga este soporte, Denis. La verdad me gustaría más. Pero sí es alcista, pero me gustaría esperar un poco más. Laura, muy buenas noches. Qué pena, mi primera clase llegué tarde. No, no te preocupes. Buenas noches, Laura. Bienvenida. Te unes a las traders mujeres por acá. No he visto a Natalia ni a Melissa. Pero bueno, un placer tenerte por acá. Sarabia nos pregunta, disculpa Sebastián, pero ¿cuál es el patrón? Claro, si es que nos puedes pasar tu secreto. ¿Cuál patrón? No entiendo, no te entendí, me perdí un poquito. Es que no me acuerdo de qué estábamos hablando con respecto al patrón del activo o del Fibonacci. Sí, yo creo, yo la verdad, vamos a ver, esperen un segundo, miramos el neozelandés, a ver si tiene, porque es que este a veces tiene un poco más de movimiento. No, es que el neozelandés es un máximo menor en H4, nada que hacer. No me gusta, tal vez el único activo que operaría si se da el patrón sería el dólar australiano. Vamos a esperarlo a ver qué tal. Igual mañana creo que no tenemos nada de noticias, por ahí tenemos un segundo. Ay, ¿qué dice mi calendario económico? Ya por acá está. Por acá está el calendario económico. Mi internet está súper lento, qué pena con ustedes. Y no tenemos nada para usted. Pues no, esto no va a estar súper tranquilo el mercado. Andrés, mira, si quieres, ayer en el video ese quedó en diferido. Luis nos hizo el favor de pasarnos en los comentarios. Está un link donde está todo eso explicado. ¿Listo? Del Dow Jones, claro que sí, Joan, Sebastián, ya miramos. A ver, este es el DAX, ah, no, perdón, este es el DAX, el Dow Jones. Pues yo lo sigo viendo bajista. El problema, bueno, ya perdió toda la sobreventa. Esto es interesante porque como ya perdió, es que se había sobrevendido también bastante. Cuando empiece a hacer máximos menores, por ejemplo, por acá, por debajo de estos mínimos, uno podría volver a buscar cortos hasta el 22.874. Me gustaría mucho si hace eso. Ah, el patrón, claro que sí, Sarabia. Mira, entonces esperaríamos, hay varios patrones. Digamos que el australiano podría ser, mira, por ejemplo, que empiece con una lateralidad. Si hace esto, yo le trazaría una orden más o menos por acá, listo, de compra, una buy stop, un sell stop bien pegadito al soporte, esperando que el activo tenga este desarrollo. Ahora, claramente uno quisiera que se fuera así, ¿no? Pero pues recordemos que los activos generalmente empiezan así, después, pum, lo asustan a uno, suben, se mantienen, tal, porque si todo fuera tan hermoso de, ah, no, pues, qué belleza. Lo suelo ver todos en grande. Master, ¿cómo va la cuenta auditada? ¿Podemos ver el reporte? Por supuesto, Arturo, claro que sí. Ya te lo pongo por acá. Yo lo tenía por acá y ahora que lo hice. Ay, Dios mío, ¿qué se me hizo? Ah, ya, ¿verdad que lo cambié de ventana? Mira, por acá está el reporte. Voy $42 ganados. En total, eso es el 23.8%. Porcentaje de ganadas el 58.1. Una vez de bateo superior al 50% es muy bueno y me gusta mucho que el risk reward ratio está subiendo. Esto tiene que subir a 3 a 1 al menos. Martín nos dice: ¿tendrías un email para poder? Qué pena, no lo había leído, Martín. Pues es que, Martín, todas las consultas me las tienes que hacer por acá porque no puedo dejar mis datos personales, ¿listo? Axel Martínez, el peso mexicano, por supuesto que sí, Axel, el peso mexicano, vamos a dejar el australiano se está acomodando bien, me gusta.
Peso mexicano. Uf, se cayó fuerte hoy. Pues yo lo veo alcista como el canadiense, pero tenemos que esperar lo mismo, que empiece el rebote. Entonces, cuando el activo en una hora empiece con un rebote por acá y haga un patrón alcista, acá podemos ir a comprar. ¿Listo? Ahí podríamos ir a comprar. Así es, Andrés, lo hago con un socio mío. Operamos acciones. No, pero tanto, la verdad. No me da el tiempo, es que no puedo estar en Forex. Yo creo que eso que de combinar Forex acciones, o sea, yo creo que uno tiene que escoger un mercado. ¿Sí? Si es Forex, es Forex. Sí veo acciones y me gusta hacer análisis y a veces las opero, pero no tengo una cuenta como tal de acciones. Podría enviar solo el link sin texto, no me lo reconoce como link y no me lo envía a la página. Ah, por acá están pidiendo algo a Luis. Bueno, el australiano, yo, bueno, el canadiense ya no lo he revisado. No, pues ahí rebotó un poquito, pero no sé, es que este activo ya antes me gustaba tanto, ya que no me gusta. Ah, vale. Sí tengo Martín, pero pues lastimosamente pues por políticas de privacidad de Tikmin no lo puedo comentar, porque pues claramente estoy únicamente hablando del broker en el webinar. Muchas gracias, Luis. No, Luis, mejor dicho, nos ha salvado a todos con estos links. Dólar australiano, yo creo, vamos a ver, se está configurando. Me gusta eso que está pasando, esa pequeña caída va a haber pronto la P, de aquí por ahí a las 11 de la noche, pero pues bueno, tocaría trasnochar. No quería trasnochar hoy. Ya me volví adicto a las clases, qué bien, sí, ya veo mucha audiencia por acá, ya me acuerdo de mucha gente. En GoToWebinar siempre han sido muy fieles esa audiencia, por ejemplo, Camilo está con nosotros hace rato, Jai, lo mismo. Y en Facebook, uff, ya mucha gente. Sí, Luis es un crack. Denle las gracias a Luis porque Luis siempre está pendiente de ustedes, ¿listo? Él siempre nos está ayudando y eso no es, no, pues a mí me daría pereza hacerlo, entonces denle las gracias a Luis. Por acá, euro neozelandés, claro que sí, euro kiwi, vamos a ver cómo se ve el euro kiwi. Vamos a ver cómo se ve ese euro kiwi. Euro kiwi. A ver qué está pasando con este activo en el marco diario. Máximo menor. En el marco de H4 sigue estando muy alcista. En H1 tiene sobrecompra. Mira, todo depende del marco diario. La hipótesis es la siguiente. Si el activo cae y respeta este nivel de 1.78943, en este nivel marcado por este soporte y ese soporte podría rebotar. Ahora bien, si lo rompe, pues entonces sería bajista hasta el 1.77028. Todo depende de lo que haga el marco diario, entonces yo creo que para esta semana habría que esperar. El dólar yen lo sigo viendo alcista, Pluvio. Lo veo alcista. Bueno, Mastral, al entrar en un par recomendable analizar los futuros de cada divisa. Cuando tú analizas, por ejemplo, el futuro del eurodólar, estás viendo la misma gráfica. O sea, lo mismo que pasa en una hora acá en Forex es lo mismo que pasa en futuros. Algunas veces hay una pequeña diferencia en precios, pero eso es completamente normal. Entonces no sería necesario. Es más, yo lo hago al revés. Yo cuando opero futuros analizo en Forex. Saludos desde España, Lenis. Un saludo para ti también. Un gusto tenerte por acá. Gracias, Neighbor, por esa bendición. Sí, yo creo que vamos a ver. Ojalá el australiano al menos un 3 a 1 para cerrar esta semana. Esta semana como se debe. Me gusta cerrar las semanas, ustedes saben, 5 a 1, pero pues en pandemia tocó empezar a bajarle a 3 a 1. Pero se puede, vamos a ver, se puede, se puede. Si este me da un buen trade, que llegue, es que no creo que toque el take profit por ser viernes, pero al menos un 3 a 1. Tiene buen espacio, tiene muy buen espacio. A ver, sería más o menos así. Yo le pondría el take profit en 4 a 1, pero si toca el 3 a 1, lo cierro. Sí, lo tendría en 4 a 1 por si se pega una disparada. Pues el petróleo, José, acá hay un problema y es que en Tikmir estamos viendo el contrato futuro de diciembre. Por eso está tan lateral. La verdad, yo no operaría petróleo. Lo repito. Igual, este es el gráfico de diciembre. Pero no, no sé, a mí el petróleo creo que hasta aquí.
O sea, claro, a mí me encantaba operar petróleo, era uno de mis activos favoritos para negociar, ya no tanto. Se le dice kiwi porque el ave representativa de Nueva Zelanda se llama el kiwi, como lo es en Colombia el cóndor, se llama así, entonces así se quedó, pero el kiwi, como si nosotros dijéramos peso cóndor. Cristian, también hay un enlace donde explicamos el tema. Si quieres, yo te invito a que mires los diferidos de Facebook. En alguno de esos videos de la semana pasada lo explicamos. Me acuerdo muy bien. Explicamos esa, cómo podemos, incluso te enseño la descomposición. ¿Listo? Ahí está súper explicado. Bien. ¿Qué más tenemos por acá? Vamos a ver, bueno, el oro. Sí, yo creo que el oro antes de caer va a entrar en lateralidad. Hay que tener en cuenta eso. La plata, que hace rato no la. Un activo que yo solía operar mucho era el futuro del cobre y también lo operaba en CFD. Sin embargo, últimamente ha estado súper volátil. Oiga, oiga, la plata salió de esa porquería de enrangamiento y se fue súper bien al alza. O sea, miren cómo las P sí funcionan. Miren esa super P. Es que esa P estuvo tan sucia que yo no hubiera operado eso jamás en mi vida, pero finalmente sí funcionó. Si tú sientes que los necesitas, Luis, ¿en qué marco estás operando? Porque depende. Si tú, por ejemplo, operas en un marco de 15 minutos, sí los necesitarías, por lo menos en 4 horas, o bueno, en 5 minutos más que todo. Pero si estás operando en una hora, no los necesitas. O sea, bueno, espera. Digamos, tú puedes coger, ejemplo, los de diario y coger la plantilla y ponerla en una hora. ¿Sí? Puedes hacerlo. Pero trazarle a una hora no es tan necesario, o al menos a mí no me ha servido. A mí, por ejemplo, pues sí, yo iría acá, pues aquí habría una resistencia. ¿Listo? Bien. Pero es que, miren, si uno se pone, bueno, es que en este activo no, pero vamos a otro activo, no sé, vamos a Euroyen, por ejemplo. En Euroyen voy a quitar ya este Fibonacci, que esto ya no sirve para nada. Entonces yo tendría que marcar, miren, por ejemplo, acá hay una zona de soporte. Por acá los mínimos, acá habría otra, acá habría otra, entonces eso ya me dejaría como, wow, esperen, pero ¿cómo así? ¿Sí dije esto bien? Ah, se me borró una, ¿cierto? Ah, no, este se lo puse y no lo puse. ¿Estás operando en H1? Pues no, si estás operando en H1 yo no lo consideraría necesario. Ahora, si tú te sientes cómodo, pues con lo que te sientas cómodo, Luis. Sebas, ¿cómo se puede operar el scalping? ¿En qué se diferencia el análisis? Pues es que yo, la verdad, mira, yo lo que usaba para scalping, el análisis en scalping, la verdad, no es tan relevante alinear todos los marcos de tiempo. Lo que yo hacía, y me funcionó un tiempo, no sé si ahorita, porque eso fue hace muy ya mucho, era, por ejemplo, marcar zonas de resistencia potentes en el mismo marco. Aquí habría una, rompía y yo compraba, entonces, por ejemplo, compraba acá. Y cerraba en 1 a 1, 2 a 1. Esos sí eran trades rápidos. Trades muy rápidos. A ver. Por ejemplo, esta zona de resistencia fuerte compraba. Pero es que yo no sé si eso funciona en estos momentos. Lo mismo para venta. Entonces, aquí hubiera vendido y me hubiera sacado un stop loss. Es más complicado, ¿no? Es un tema. La verdad, pues sí conozco scalpers muy buenos. Tengo un amigo en Europa, en Francia, que opera, él es scalper y utiliza digamos que mi método analítico de descomposición de fractal, pero pues, bueno, no sé. A mí la verdad no me gusta mucho eso. No es mi tema preferido. Me han pedido mucho el Bitcoin. Voy a analizar el Bitcoin porque hace rato que no lo miramos. Y yo sé que hay mucha gente por acá, no he visto a Byron, pero yo sé que a Byron, por ejemplo, le encanta el Bitcoin. Si estás por ahí, Byron. BTCUDC, un momentico lo abro en Investing, esperando que no salgan anuncios, porque es que Investing a uno lo llena de anuncios. Es un 3% de la cuenta y abres dos operaciones al mismo tiempo. Entonces, muy, muy bien, muy buena pregunta y muy bien especulado, Andrés. Así es. Dos operaciones al tiempo a riesgo el 1.5%. Muy bien, exactamente, tal cual. Puse el libre dólar en venta y entré en 1.2270 y espero cerrar en ganancia en 1.22. ¿Tú cómo ves mi operación? No te preocupes, Laura. Claro que sí, ya lo revisamos.
Bueno, Libra. Pues tiene algo de espacio. Es un LH en H4. Sí. Tiene espacio hasta el 1.21.110 más o menos. Ahora, está algo extendida en diario en H1 también, pero sí podía caer. Sí podría caer, Laura. El oro comienza a ponerse alcista, nos dice Andrés, en la bolsa de valores casi todas las compañías del Standard & Poor's están bien correlacionadas con el S&P 500. ¿Pasa algo similar en Forex? ¿Debería de estar pendiente algún par? Finviz es muy bueno, Luis. Finviz, yo antes lo usaba, bueno, todavía lo uso. Me gusta mucho. Finviz es una gran página. Un segundo que estábamos en Bitcoin y se me olvidó. Ya un momentico, por favor. Voy a poner el gráfico técnico. Velas japonesas. Velas japonesas. ¿Qué se hicieron las velas japonesas? Es que yo no sé por qué en Investing está cargando todo tan lento. Con gusto, Laura. Ya un segundito, ya está cargando el Bitcoin. Un segundito, porque es que Investing siempre está como lento. Ah, no se puede mostrar la página. No se puede mostrar la página. A ver, analizamos el Bitcoin. No sé por qué no me deja verlo. Terminemos el futuro. Futuro, futuro, futuro del Bitcoin. Bueno, terminemos este, a ver, porque si no, futuro, acá estaba, futuro el Bitcoin CME. Y se me fue. A ver, el gráfico técnico, al menos el de velas japonesas. Un día. Vamos a ver si me abre. Ya estoy tratando de abrirlo y ya se los pongo en la pantalla. ¿Listo? After Scripting Investing empieza con sus anuncios. A ver. A ver, para poder estar acá. Listo, por fin me abrió. Bitcoin, 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 Bitcoin. El diario en el Bitcoin. Este mínimo ayer estuvo bonito. Miramos a ver esto en semanal y demás. En semanal está alcista, pero está llegando a esta fuerte resistencia. A ver qué tan fuerte. Uf, súper fuerte, miren. Súper, súper fuerte resistencia la que está a punto de tocar. Eso limitaría bastante las compras, pero un mínimo mayor en diario. O sea, ya hizo uno y se fue. Un segundo mínimo mayor en diario estaría muy interesante para venir a buscar compras. El Bitcoin, venga, miramos. 4 horas. Más que ya H4 está súper extendido, claramente, súper, súper extendido. Y habría que esperar la corrección claramente en diario, al menos un mínimo mayor en diario. No, Andrés, la verdad, no soy nada bueno en TradingView. Cuando comencé en mi primer curso de trading, noté que el 90% de los asistentes estaban en busca de dinero rápido. Imagínate cómo funcionaba su psicología sin ninguna experiencia ni estudio. Afortunadamente, yo no. Pero bueno, logré entender que era un suicidio, qué pena por los que perdieron. Así es, Andrés. Es que a uno cuando. Yo cuando conocí el trading nunca pensé en dinero rápido. Yo en lo que pensaba era, si invierto un buen capital y logro rentabilizar esa inversión, digamos un 5 o 10% mensual, ese era mi pensamiento, yo digo, pues tengo un ingreso secundario. Afortunadamente pude entrar con un capital más grande que me brindaba, pues, digamos, la posibilidad de que ese 5 o 10% mensual me dejara. Bueno, claro que cuando yo, no sé, cuando yo empecé, recién abrí mi cuenta de futuros, me empezó a ir brutalmente bien. O sea, era una cosa loca. También yo creo que hay algo de suerte con el, cuando no sé, como esa suerte de principiante tal vez, cuando yo inicié futuros, aunque yo en futuros ya había operado mucho Forex, ¿no? También, pero bueno, la verdad no sé, Luis, es que yo el Bitcoin, como te digo, casi no estoy pendiente de las noticias. Sí vi algo en Facebook, pero no le presté mucha atención. Entonces, lo que te diga, pues la verdad, no sería como un análisis muy relevante. Miren este hombro, cabeza a hombro, cómo se desarrolló de bien.
Súper bonito ese hombro cabeza a hombro. Patrones técnicos funcionan en cualquier activo financiero que sea líquido, ¿listo? Ese estaba muy, muy bien. El Bitcoin, si hace mínimo mayor, sería alcista. Ese es mi pronóstico y me quedo entonces con los veintitantos activos que seguimos. El australiano sigue así y yo planteo el largo. Me verán largo entonces. Y el domingo, en la revisión de activos, en la que hacemos, no es un premercado semanal, es una revisión donde miramos cuáles activos estarían mejores para operar o el domingo o en el transcurso de la semana. Tienes toda la razón, Andrés. Eso es menos temor. Uno como que no, como que, por ejemplo, yo cuando entraba al mercado, pues yo en ese tiempo no sabía que existía el desliz de precio, no sabía que uno, o sea, yo decía, bueno, si un stop loss me toca, ya cuando conocí el desliz de precio y eso ya uno empieza como, hijo de pucha. Sí, no, claro, totalmente. Creo que Andrés tiene toda la razón. Es algo psicológico. Es algo psicológico, algo mental. Bueno, señores, estimados, Master, ¿algún motivo por el cual el oro comienza a subir tan fuerte en este momento? Tiene una vena alcista. Vamos a mirar a ver qué está pasando con el oro. No. Probablemente en la apertura asiática esto está pasando. Pero no tiene que haber un motivo específico. Señores, un placer haber estado con ustedes. Ya saben, mi pronóstico pues es una hipótesis alcista, siempre y cuando pues esto claramente se mantenga por encima del 0.64543. De lo contrario, pues se dañaría la hipótesis si se mantiene por encima de esa zona, haciendo esa lateralidad. Sería muy, muy, muy interesante. Hay una cola de piso en diario que puede llegar a subir en lo que queda de la semana. Está interesante ese australiano. Fuerte rebote, haciendo mínimos alcistas. Bien, me gusta. Entonces, como siempre, un placer haberlos tenido. Les deseo una muy buena noche, un muy feliz fin de semana. Les deseo muchos éxitos si me van a operar mañana. Si no, pues nos vemos el domingo en una revisión de activos. Y la próxima semana también, listo. Sí, él sabe. Yo creo que si alguien sabe es Jerome Luis. Jerome está, él sabe lo que va a pasar. Él sí tiene información directica, pues ellos son los emisores del dinero, ¿no? Ellos saben cuándo se avecinan las cosas. Saludo para todos. El domingo nos vemos en la revisión de activos. Gracias por haberme acompañado. Esperemos a ver si este australiano nos da una super mega operación. Saludos, cuídense mucho. Muy buena noche. Chao.